¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en Rally Show, colmado de información. Rally Mar y Sierras y el Regional de Trepadas. Comenzamos este primer bloque con el Rally Mar y Sierras, que visitó la localidad de Ayacucho. Este es el informe de Lucas Jardini. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, amigos de Rally Show? El gusto de estar en contacto con ustedes, como siempre, llevándoles las alternativas, toda la información de lo que sucede fecha tras fecha del Rally Mar y Sierras. En este caso, la sexta de esta temporada, volviendo la categoría a Ayacucho, luego de no haber estado presente en esa ciudad en el año 2014, con varias innovaciones, con varias cosas nuevas, sobre todo dos tramos y uno que se llevó todos los elogios del público y también de los pilotos y navegantes, ¿no? Uno denominado el Chinchulín, que tuvo 50 curvas en solo 8 kilómetros y medio, algo bastante inédito para esa zona de la llanura bonaerense. Las imágenes de la rampa, el viernes por la noche, lo vemos a Horacio Heiland con el 1 bajar ahí de la rampa. Federico Devoto, otro de los Maxi Rally presentes en esta competencia, en esta sexta fecha del año. También Claudio Robustelli haciendo su segunda presentación con ese Peugeot 208. Y ya después, las imágenes de la rampa del viernes por la noche, nos metemos en la carrera donde protagonizaron realmente un carrerón. Este señor, Federico Devoto junto a Mariano Pisacco en la butaca derecha de ese Fiat Vario Maxi Rally, y Ariel Robiani junto a Jorge Decibe a bordo de un Mitsubishi Evo 10. Fueron realmente a la décima durante todo el fin de semana. Fue ganando la primera etapa Robiani hasta el final, hasta la última prueba especial, donde dio vuelta el resultado Federico Devoto para quedarse con el primer día de carrera. Durante el segundo día se siguieron con esa paridad tramo tras tramo y terminaron solamente a 4 segundos de diferencia ganando Devoto. 3 abandonos consecutivos venía de tener el piloto de Chivilcoy, que de esta manera entonces ganó esta competencia, volviendo al triunfo. Segundo quedó Robiani y tercero este señor Agustín Mondani, que sigue teniendo un muy buen presente en el Rally Mar y Sierras. Aquí Claudio Robustelli, segunda carrera, como le decíamos, con este Maxi Rally, quedó en la cuarta posición el último fin de semana. Lo que tenemos ahora en pantalla es al ganador de la clase N4 Lite. Ahí lo tenemos, a Federico Longhi, quinto triunfo en 6 carreras corridas este año. Se acerca al campeonato en esta divisional. En la segunda posición quedó Claudio Bugaretto junto a Lalo Burgueño en la butaca derecha, sacando muy buenos puntos para el campeonato, sobre todo en la pelea por el subcampeonato, por la segunda posición. Aquí, Claudio Tambacio, que tuvo muchísimos inconvenientes el día sábado, tuvo que abandonar por un vuelco, después se reenganchó el domingo haciendo una muy, pero muy buena etapa. De la N4 Lite pasamos a la Junior, y aquí el ganador, primer triunfo en la divisional para el lujanense, el joven Tommy Sanz, que de esta manera se anota entre los ganadores de la clase Junior en esta temporada a bordo de ese Fiat Palio, con otro Fiat Palio, el que tenemos en pantalla. Víctor Cicini quedó segundo y retoma la punta en el campeonato. La había perdido con Karina Doval en la anterior competencia y ahora es líder nuevamente, pero por tan solo un punto. Apasionante final de certamen vamos a tener en la clase Junior. En pantalla, Diego Miceli con ese Peugeot 206, con el que ocupó la tercera posición el marplatense en esta divisional. Triunfo entonces para Tommy Sanz, segundo Cicini, tercero Miceli. Nos vamos a otra divisional. Pasamos a la clase R3T y también primer triunfo en la divisional para este señor, con mucha experiencia, el platense César Liberatore, pero no venían dándose las cosas para que se diera el triunfo en esta categoría, ¿no? En la R3T, y a bordo de ese Renault Clio lo logró en el rally de Ayacucho, de esta manera acercándose mucho en el certamen a Carlos Murrone, que había ganado las últimas 3 competencias y en esta debió abandonar. El ganador de la clase A lo tenemos a Lucho Fioravanti en pantalla. Otra gran carrera se vio en la clase A, donde Lucho Fioravanti, que había ganado la primera del año y después no había vuelto a correr, bueno, volvió en esta fecha de Ayacucho y se llevó también el triunfo. Una carrera muy peleada con Rodrigo Di Salvo, quien tenemos ahora en pantalla. No se sacaron grandes diferencias durante todo el fin de semana. Al final del primer rulo del sábado, por ejemplo, estaban separados solamente por 2 décimas. Después Fioravanti pudo estirar un poquito más, no mucho la diferencia, para llevarse esta fecha. Di Salvo igualmente hizo negocio porque sigue puntero en el campeonato. Juan Soria pasaba recién, era el tercero en esta divisional, y aquí lo tenemos al ganador de la clase A Light. Además que hizo un gran negocio, ¿no? Porque sacó puntaje perfecto y los demás no pudieron sumar buenos puntos. Me refiero al Moro Segura, que volvió al triunfo de esta manera, y aquí lo tenemos a Diego Maíz,
que fue el segundo en esta divisional con su mejor actuación dentro de la clase y dentro del Mar y Sierra. Gastón de Hospital cortó una racha de varios abandonos y llegó en esta carrera y nada más y nada menos que ocupando la tercera posición en posición de podio. Pudo festejar el piloto de Chascomús. Otro que volvió al triunfo, el tricampeón de la clase N3 volvió al triunfo. Me refiero a Pablo Cárcano, el tandilense con ese Seat que ganó en esa divisional, mientras que Aníbal Mendiburu, quien tenemos en pantalla, fue segundo y también ahora se afianza en la segunda posición del campeonato, que es liderado por este señor, por Ariel Scafati, que perdió bastante el día sábado, tuvo que abandonar, pero el domingo se reenganchó con todo, ganó la Power Stage, ganó la etapa para sumar muy buenos puntos y seguir, como decíamos, líderes en el campeonato. Primer triunfo también, pero en la divisional, en la N2 para Pedro Ochoa, el de Castelli, campeón de la N1 la temporada pasada, se llevó su primer logro en la clase N2, donde lo contó César Bilbao, quien teníamos recién en pantalla, cómodo líder del campeonato por más de 50 puntos de diferencia. Mariano Sobré, en su tercera presentación, fue tercero, realmente una muy buena actuación. Lo tenemos en pantalla, el ganador de la clase N1, Federico Sol. Miguel de Rojas logró su tercer triunfo consecutivo en esta temporada. Segundo fue Bruno Cárcano. En este caso, lo tenemos ahí, el número 199, que sigue como cómodo líder del campeonato y en su segunda carrera con este Volkswagen Gol después del paso, ¿no? Venía corriendo con un 4K, lo hizo con un Volkswagen Gol en las últimas dos competencias. Marina Goicochea, la de General Lavalle, se quedó con la tercera ubicación. El ganador de la clase ZM, ahí lo tenemos, Alejandro Agüero, que volvió al triunfo y volvió a la cima del certamen, una carrera muy disputada con este señor, con el local Daniel Reyes, que bueno, no pudo ganar, pero se llevó un muy buen triunfo, un muy buen segundo puesto, muy buen puesto, muy buenos puntos para seguir luchando en el campeonato ahí nomás. Y tercero quedó Agustín Figliolo, el piloto de Benito Juárez, que logró su mejor resultado en el Mar y Sierra. Y veníamos complicado de parar en las últimas tres, así que muy contento de llegar y encima de ganarla y poder descontar un poco el campeonato, que estábamos muy lejos. Y bueno, ahora a festejar un poco y después pensar en la que viene, que vamos a estar de local y a ver si podemos hacer un buen papel allá. Bueno, qué responsabilidad, ¿no? Che, va a ser muy complicado, pero bueno, lindo también, así que vamos a ver qué tramos van a hacer y qué podemos hacer nosotros. Hicimos buena hoja ahí en el Chinchulín y es un tramo que por ahí nos gusta un poco porque hay que manejar y bueno, para los navegantes obviamente es hermoso porque no parás de hablar continuamente y es lo que nos gusta, así que sí, gracias a Dios salió todo de 10, el auto se la bancó de 10 y cortamos la racha que veníamos con mucha mufa, así que muy contento. Luego de escuchar la palabra de los ganadores, de Federico Devoto, de Mariano Pisacco, nos vamos despidiendo de este informe sobre todo lo acontecido en la sexta fecha del Rally Mar y Sierras, disputada en la ciudad de Ayacucho. Y les digo que la próxima será en Chivilcoy, los días 7 y 8 de noviembre, que para esta ocasión la categoría ha dispuesto que todos los que tengan que transitar más de 400 kilómetros para llegar a esa ciudad, bueno, se les bonificará la inscripción, y aquellos que quieran ir por primera vez al Rally Mar y Sierras, también la categoría les bonificará el costo de las licencias deportivas, siempre y cuando lleven una licencia médica vigente, ¿no? La licencia médica del año 2015. El abrazo de siempre para todos, el abrazo para la gente del Rally Show, será hasta la próxima, luego del Rally de Chivilcoy. Todos los lunes de 18 a 20 horas, la mejor información del mundo del rally está en Parque de Asistencia por Open 106.1 Villa Carlos Paz y todo el Valle de Punilla o en www.opencarlospaz.com. Pausa, ya volvemos. Ahora, hagamos un buen trato. Si sos víctima o sabés de algún caso de violencia de género, ganale al miedo. Llama al 0800-888-9898. Porque en Córdoba le decimos basta a la violencia contra la mujer. Gobierno de la provincia de Córdoba. H&F Automotores, más de 50 años al servicio del cliente.
Camiones, pickups, autos, compra, venta, consignaciones. Alem 1060. Teléfonos 471-1069, 474-5144. M Camacho Automotores. Cero kilómetros, usados, consignaciones, financiaciones con DNI. También motos y cuadriciclos. M Camacho Automotores. Avenida Castro Barros, 1321. Teléfono 0351-472-7032. 154-5993-97. M Camacho Automotores. Refinish Color, taller de chapa y pintura, especialistas en vehículos Toyota, Avenida Colón 4345, Barrio Alto Alberdi, teléfono 484-5029. Por primera vez, el Regional de Trepadas visitó la ciudad de Jesús María para desarrollar una nueva fecha en esta temporada 2015. En esta ocasión y en este programa, solo vamos a difundir la categoría N4, Arenero Fuerza Libre y la clase A1. El jueves restante, vamos a mostrarles la N1, N2 y A5. Por eso, comenzamos así, con el video presentación. ...72 máquinas fueron de la partida en esta primera visita del Regional de Trepadas en Jesús María. Queremos agradecer a Sebastián Isa, a Carlos Mauri y a la Municipalidad de Jesús María por lo bien que recibió a toda la producción de Rally Show. Comenzamos a clasificar en la N4. Volvió a lo grande un gran piloto como es Ariel Bonomo, navegado por su hermano en este Subaru Impreza. Emplearon un tiempo de 28 minutos 54 segundos. Quien no tuvo un buen fin de semana, pero está probando para lo que se viene una nueva fecha en Entre Ríos con el Rally Argentino, Matías Machuca, navegado por Matías Cardano. Recordamos que esta fecha del regional tuvo 72 participantes. Vamos a clasificar la categoría Arenero Fuerza Libre. Volvió la victoria la naranja mecánica de Walter Cuello, navegado por Agustín Ferreira, que no quiere perder pisadas en el campeonato junto a Nicolás Dumont. Se encuentra segundo con 70 puntos
y finalizó con un acumulado de 29 minutos 19 segundos. Espectacular, dieron Walter Cuello y quien vemos en imágenes, Nicolás Dumont, perdió la primera posición a tan solo un segundo, pero sigue siendo el puntero del campeonato con 80 unidades. Consiguió su primer podio dentro de la categoría. A más de 3 minutos de la punta, el representante de La Calera. Hablamos de Javier Urriche, navegado por Franco López. La cuarta posición, a tan solo 20 segundos de conseguir el tercer escalón del podio. Otro que pudo redondear una buena carrera, no se le venía dando en esta temporada 2015. Como dijimos, cuarto lugar para Juan Carlos Grasso junto a Matías Mainero, otro representante de la ciudad de La Calera. Carlos Lucero, quien vemos en imágenes, es un piloto que viene de menor a mayor, afianzándose en la categoría. Recordamos que viene de la pista y consiguió un quinto lugar aquí, en Jesús María. Tuvo un fin de semana para el olvido, solo pudo hacer bien el super especial de Colonia Carolla. Hablamos de Javier Fortes, navegado por Gabriel Barro Nuevo, que con este resultado pierde chances por el campeonato. Pero, como sabemos, espectáculo garantizado para las fechas que quedan. Vamos a la pausa, ya volvemos con todo el regional de trepadas en la categoría 1. No se vaya. A la mañana, a la tarde, a la noche, en tu casa, en el trabajo, en el bondi, no importa cuándo, ni dónde. Open 106.1. Abrimos fronteras. Walter Cuello agradece a Zoo, Centro Veterinario, Lubricentro O'Higgins, familiares, amigos y equipo que lo acompañan en esta temporada 2015 del Rally Regional de Trepadas. M. Camacho Automotores, 0 kilómetros usados, consignaciones, financiaciones con DNI. También motos y cuadriciclos. M. Camacho Automotores, Avenida Castro Barros, 1321, teléfono 0351-472-7032, 154-59-93-97. M. Camacho Automotores. Roger Zambrano y Gustavo Cruz agradecen a GNC Zambrano, Jesús María, Ameguino Inmobiliaria, Eugenio Díaz, legislador 2015, Viva la Pepa, tienda y zapatería, JS Repuestos y Accesorios para el GNC, agente oficial SGB, que lo acompañan en la temporada 2015 del Regional de Trepadas. Car Refinish Color, taller de chapa y pintura, especialistas en vehículos Toyota, Avenida Colón 4345, Barrio Alto Alberdi, teléfono 484-5029. H&F Automotores, más de 50 años al servicio del cliente, camiones, pickups, autos, compra, venta, consignaciones, Alem 1060, teléfonos 471-1069, 474-5144. Yeah.
último bloque para desarrollar la clase A1 en esta nueva fecha del Regional de Trepadas. Momento de la categoría A1. ¿Quién vemos en imágenes? Sebastián el Turco Asís, navegado por Matías Pereira, consiguieron su primera victoria dentro de esta categoría. Recordamos que fechas anteriores estaba compitiendo en la clase N1. Se llevaron el triunfo con un acumulado de 29 minutos 50 segundos. Quien vemos en imágenes fue el último ganador del rally de Quilino. Gabriel Saninetti junto al Jere Cáceres consiguieron la segunda posición para seguir prendido en la lucha del campeonato. Con este resultado se encuentra segundo con 50 puntos a tan solo 3 de los hermanos Ramírez, que por rotura de motor debieron abandonar aquí en Jesús María. A tan solo 10 segundos de conseguir la segunda posición, gran tarea para Ariel Pucheta, esta vez navegado por Diego Araya, que no pierde las esperanzas de la lucha por el campeonato. Se encuentra tercero con 42 puntos. Cada fecha que se presenta en Jesús María, tanto como el Rally Cordobés, como ahora el Regional de Trepadas, este piloto está presente, representante de dicha ciudad, cuarto puesto para Sergio Agüero, navegado por su hermano Lucio. Finalizaron con un acumulado de 30 minutos 41 segundos. No tuvieron fortuna en Quilino, rotura de motor antes de comenzar la actividad. Vinieron por la revancha aquí en Jesús María. Quinta posición para Juan Compresor Salas, navegado por Matías Yandón. La fecha anterior en Quilino consiguieron el último escalón en el podio, la tercera ubicación. Se presentaron aquí en Jesús María ante su público. Gran tarea para Roger Zambrano, navegado por su hermano Ariel. Culminaron en el sexto lugar en esta antepenúltima fecha del Regional de Trepadas en esta temporada 2015. La séptima posición para el representante de Tras las Sierras, Villa Las Rosas, presente aquí en el Rally de Jesús María. Séptima posición para el Volkswagen Senda de Franco Altamirano, navegado por Matías Mainero. Octava posición para Gustavo Martínez junto a Carlos Pardo.
Un dato para tener en cuenta, este auto hace 13 años que no estaba en actividad, ya que era uno de los coches del equipo oficial Fiat. En la novena posición aparecía el primer R18 en manos de Martín de los Ríos. Décimo lugar para José López. Décimo primero para Leandro Scalerandi, con algunos problemas en esta fecha. Y como vemos en imágenes, casi provoca un vuelco en el tramo de Sinzacate, pero busca revancha en la próxima fecha en La Falda. Completó el clasificador el debutante Renzo Dionigi. Llegamos al final de este programa, espero que hayan disfrutado del Rally Mar y Sierras y de las categorías N4, Arenero Fuerza Libre y A1 con una nueva fecha de Regional de Trepadas. El próximo jueves con las clases restantes, la N1, N2 y A5. Con esto lo despedimos, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.